Hey guys, it's me, Lubia, and JJ again at Fairway Mortgage. I hope you guys are having a great Monday so far and that you're staying cool. I know it's crazy weather out there. Today we're going to be talking about, and they're going to talk about this in Spanish, but we're going to be talking about what to do to build credit. We get so many clients that don't have any credit scores at all or only have negative and can't continue because of that. One really cool thing to know is that we do have a loan if you have no credit at all, nothing good, nothing bad, but they have to pay for their own down payment. So people like options, right? Like water. So they're going to talk about what it takes to go ahead and build your credit score up. Lubia? Sí, buenos días. Pues vamos a hablar un poquito de cómo ayudar con su crédito y cómo mejorarlo. Si aplica para una tarjeta de depósito de garantía, esa tarjeta usted tendría que depositar un dinero en el banco, pero con esa tarjeta le permite implementar una mejor forma de tener un crédito. Esa tarjeta la puede conseguir en First Premier Bank o en Capital One, y esa tarjeta tendría que hacer un depósito en ella, pero la puede usar para hacer un mejor crédito. Esa tarjeta puede usarla con algo tan pequeño como comprar un lonche. Yo sé que es un poco de inconveniencia que tiene que hacer un depósito en ella para poder usarla, pero eso le ayudaría a incrementar sus puntos. Tome en cuenta no usar más del 30% de ese crédito en esa tarjeta y también pagarla a tiempo. Ok. En cuanto a la tarjeta con depósito de garantía, como decía Lubia, eso viene de tu propio dinero. El límite que tú pones puede ser $200 o $300. Si mantienes los pagos a tiempo, que es bien importante, el banco te puede regresar el dinero 12 meses después y después te dan un límite más alto. Esa es la diferencia entre una tarjeta de crédito regular, que si tienes el crédito ya establecido puedes obtenerla también, pero si quieres establecer el crédito, es la mejor manera de hacerlo. Es muy importante que mantengas todos tus pagos a tiempo, ya sea con tus servicios públicos en tu hogar, con tus tarjetas de crédito, tu auto, si tienes un apartamento, todo tiene que estar a tiempo si quieres mantener un buen historial de crédito. Awesome. All right, guys. Have a great week. We'll have another video for you guys about credit next Monday. Adios. Adios. Bye.